promising opening here from Qatar. Very promising. And appeals perhaps for a penalty. Nothing given. And now Colombia on the break. Might be an area. It's the likes of Colombia who are certainly they bring a more physical presence. Somewhat surprising from Qatar in the opening minutes of this match. They've played a lot of ball in the air. Colombia won't mind that at all. And now is Shanin. Now they look to be a little more direct. It's Lukimi. Four goals in qualifying from midfields. Play on, says the referee. Colombia with the ball and any side, of course, that comes out of South America into any World Cup finals tournaments is to be hugely respected. So all them also, Colombia runners up, but they were unbeaten in the final. I can tell you that Colombia's top exports, it won't surprise, to this part of the world include coffee and tea. Given. Ayala wins it in midfield. Here's Rodriguez. Lukimi as an option. Nice interplay between the two. And eventually it's Lukimi. He's done superbly well and wins the free kick. And has the patience of Matt Conger already worn a little. Every time Qatar get in or near the attacking third, it seems they're confronted by either captain goes long again. And this might work out. Lukimi. Qatar with plenty back. Lukimi tried one from distance and couldn't keep the ball flight down. Great composure by Juan Quintero. Intent simply to intercept, but wanted to create something at the same time. Approaching the half hour mark, and it is very much Colombia in control. Mood, isn't he? Find support in Ayala, who spreads the ball wide on the right. Here's Lukimi. Somewhat hemmed in, but finds an outlet. They are intent on passing this ball into the penalty area. Then the shot from distance taken.
chance now again for Rodriguez. That's just a spun as it hit the turf. Just spun away from the... Kimi switched across to this left wing side now. Great work by the defender. Two in the penalty area here. One of them was Al-Jalabi, but able to get on the end of the cross. But that was better from Qatar. Kimi caught in possession. Can Afif Konter up here? Not a great deal. Kimi just wriggling away, turning left and right, drawing. Well, he was inviting the challenge there. And the frustration of Sergen Abdou, he just couldn't resist. It's a good long throw. Showed no signs. That's is what was going on. To just try and figure out what they can do in the second half to make some impression on this match. So they've just not been able to settle on the ball at all. Top again, looking for Rodriguez. He's keen for a second, perhaps, before half-time. Still a buzz going around the stadium. Early matches, they really do just confirm who some of the stars of this tournament might be. Of course, so many have gone on to become stars of the game at the very highest level. No changes for either side. They're helping as well. Afif just gets tangled up. It's just not gone their way, has it? Lukimi might launch Colombia here. And Colombia. This could be dangerous now. Just getting back just as well. I think he's still a little annoyed here, feeling that perhaps there was an opportunity for a penalty prior to the shot coming in from Al Saadi. Run. Lukimi. Thank you.
comfort levels. That's play just moments earlier. Rodriguez, can he spark his team? Here's Lukimi. Lukimi, great challenge. That is quite brilliant centre thief. And he runs straight into Quintero. Just a little too heavy, the touch on the dribble. Comes João Rodriguez, and suddenly the passing. So Qatar certainly feel as though they've had two or three pretty good shouts for a penalty. Sanchez is clipped by international football for Qatar. Al-Kuwadi finds his trade with Villarreal in Spain. Space opening up though for Colombia as Qatar press. Lukimi on, it's just gone behind Zapata, who was in the penalty area. Switch of play. Seen a great deal of Angulo in the second half. He was prominent throughout the first. Left fullback. Colombian drums are just beating a little more quietly at the moment. Away by Lukimi. And then just away by Sanchez. Qatar now very much going one-on-one at the back at times. It's a risky strategy, but it's promises to be an experience that they've not had a great deal of late for Qatar, and that is losing. Here's another player to have celebrated a birthday here in New Zealand whilst on duty. They edge back up in the shot counts. So six now for Qatar to the 10 of Colombia. Time, you would have got very long odds on that prospect, but here Santos. Lukimi down to the byline. Time for Qatar to clear, but not effectively. Lukimi, plenty of Qatar players back. Here's Santos, space on the right. Otero, blink. Now can they counter? He substitutes Otero, who was closest moments ago, and he wants to charge on down towards the box. 20 seconds or so taken off the clock, but so now Qatar, the chance to launch to the other end of the park. Oh, and that is not the way to launch. Hassan very nearly giving it away. And that is shanked, but it may still be dangerous. Colombia hold their lines. And again, it's a scuffed attempt at micro. Qatar have just about returned the favour, you know, in the second half. The key difference is that they are yet to get the goal. Still, it is just João Rodriguez' goal in the 24th minute that separates these two sides. Comentarios, Juan Fernando Mora. Zapata, ¿a quién bajaba? En la salida de Colombia, otra vez Angulo. Tiene que retrasarse. Siendo por su sector natural, ¿no? Es un hombre con mucha salida por costado izquierdo para los uruguayos.
La protegía Rovira. Largo el saque en Colombia es de Montero. Estamos en dos de esta primera parte. El toque de Arambarri. Está esperando la devolución. Cotuño, Arambarri. Pelota afuera, dice el árbitro que hay. Lateral a favor de Uruguay. El toque de Ali, la salida de Uruguay con el meta. Guruciaga. Cavaco. La cabeza arriba de Rovira. Lo intentaba. Arriba están a Santos, Borré y Lucumí. Ángulo. Sale a cortar Recotuño, le reclama el árbitro, deja seguir el paraguay. De los elementos de la selección del técnico Coito. Y decían que la mejor selección de este sudamericano para muchos de los jugadores charrúas era la de Colombia. El toque de Arambarri. Se hace del esférico Facundo Castro con el... Rovira. El toque de Tello. Lo quieren buscar a Zapata. Abierto está Angulo por el otro sector. Orejuela. Lo intentaba finalmente Lucumí. Que terminó arriba en la marca Arambarri. Rovira. Lo quieren buscar a Lucumí. La marca de Cotuño. Recupera el esférico Uruguay. Hernández. Cerca lo tenía Arambarri. Otra vez lo buscan Alexis. Hace la diagonal el Lucumí. Pide el esférico el colombiano. Toque atrás de Lucumí. Angulo. La marca de Acosta que no puede. Zapata, largo. Quiere ganar Lucumí. Termina cortando en el fondo de Uruguay. Cavaco. Y además arriba la presión al entrenador Fabián Coito. Estas son las órdenes de Restrepo. Tocar, tocar, tocar y tocar. Sí, sí, por ahora sin profundidad. Ahí no haces ningún daño. Ahí no haces daño, tienes la posesión de la pelota. Y, pues, como dice... Mucha especulación en los primeros minutos de este encuentro. Largo para Suárez, terminaba ganando Quintero. Amaral, lo busca Pereiro. Quiere lanzar el contragolpe. Colombia, tiene que volver Suárez. Santos Borré. Cuatro colombianos contra tres de Uruguay. El pase lo termina cortando Ali. El... 20 en esta primera parte, 0 a 0 Uruguay contra Colombia. Recupera la pelota la selección que dirige Restrepo. Lucumí abierto, rebota el balón. La marca Tello. Recupera la pelota Uruguay. Arambarri, pisando el esférico, la marca de Angulo. Aquí porque Uruguay ganó en el rebote, pero me parece que estaban mal parados al momento de afrontar el contragolpe. Se fue enredando Colombia en la salida, pero les volvió a pasar lo mismo de la acción anterior. Sin embargo, aquí... El toque con Tello, Angulo, lo quieren buscar a Lucumí. Otra falta. Yo creo que hay que corregir. A lo mejor si la opción le tenía que aparecer de un momento a otro. Lo tenía que hacer. Y ahí está la amarilla para Orejuela. Otra presión por detrás. Está cortando de manera reiterada la selección de Colombia. Estamos en el 28, 0 a 0 el marcador. Enrique Cáceres. Ahí tenemos la confirmación de la tarjeta para Orejuela. El toque atrás de Lucumí, se exige Angulo, no puede, se le pierde la pelota por el... Pereiro que busca el arco, terminó rebotando la pelota en la barrera. Pereiro. Para el otro lado, dice el asistente, lateral a favor de Colombia. Arriba con potencia, pierna derecha. La presión de Acosta, la salida de Colombia. El toque de Quintero, la equivocación. El remate desde afuera, lo intentaba Castro, le queda Pereiro. El esférico, Angulo. Vuelve a aparecer Tello, cerca lo tiene Lucumí. Jason, Lucumí que la abre. Castrillón. La marca de Suárez. Mueve la pelota Colombia, otra vez. Con Castrillón, pelota afuera. Lateral a favor de los colombianos. Sí, es que... A ver qué ocurre. Eso es lo que intenta por ahí la salida con Cotuño, pero Ale cada vez que le queda el balón, bueno, largo hacia arriba.
Bueno, pero debe ser la orden del técnico. Coitel sabe más que nosotros, así que... En la cabeza de Ale. O bueno, el anticipo contra Santos Borré. La salida por la banda, la selección celeste. Comienza a correr Pereiro, arriba está Costa. Si Zapata... Y obviamente ni Lucumí ni Santos Borré tienen protagonismo en el ataque colombiano. El toque de Pereiro, Cotuño. Cotuño se quedó esperando la falta, la marca el árbitro, el tiro libre a favor de Uruguay. Hoy se sumaron cuatro. Sí, señor. Aquí en Sudamérica. La marca de Arambarri, Mauro que gana. El toque con Amaral contra dos, Amaral que quiere... De la mejor forma y ese balón que se termina alejando del arco defendido por Montero. Estamos en 44. La marca en Uruguay es de Cotuño. El contragolpe celeste. Arriba está Perazo. Otro centro. La termina sacando Quintero. Nández. Vamos hasta el 46. Tiempo cumplido aquí en el Estadio Centenario en esta primera parte. El tiro libre rápido lo hizo Colombia. Mira. Ángulo. Estamos en 46. La última, la primera. Ha ingresado entonces el habilidoso Deiner Quiñones. Futbolista del Quindío en el lugar que ha dejado Orejuela. Quintero, pierna derecha, arriba busca el capitán. La marca de Ale. El toque atrás de Nández. Suárez, queda algo sentido. Y el esférico Tello. Arriba está Santos Borré. Abierto Lucumí. Otro toque con Tello. Quiñones. Rovira. Quiñones. Vemos a Ale. La marca de Sánchez, el tiro de esquina al primer poste. Suárez que no podía, tampoco Amaral, la salida de Colombia. Suárez, siga, siga, dice que lo intentaba, cruza la pierna Rovira. La respuesta de Colombia, abierto está Angulo. El balón que pasa por Lucumí. El toque de Jason, el más adelantado como siempre, Santos Borré. La marca de Pereiro. El toque de Tello, el balón que pasa por Rovira, otra vez Lucumí, devolución, Lucumí de primera, banderina arriba. La terminó tomando Guruceaga, que siempre divide los balones en lugar de salir con los laterales. La pelota que busca Santos Borré. Lucumí, más atrás está Quiñones. El abre Zapata, el remate, el meta, bien ubicado para quedarse con el balón. Guruceaga. 56. Guruceaga por el centro. Amaral que no puede. Se tiene que cruzar Cavaco. Suárez. Ale otra vez. El cabezazo de Quintero que ya había salido. O el balón había salido del terreno de juego. Otra infracción, nuevo tiro libre a favor de Uruguay. Hasta ahora solamente una tarjeta, la recibió por arriba. Quería jugar con Acosta. La cabeza de Quintero. Por arriba también Tello con potencia, pierna derecha. 68 minutos aquí en el Centenario, el tiro libre para Uruguay. Castro con la ejecución, la cabeza arriba para cortar de Angulo. El remate, el intento de contragolpe ahora es de Colombia. Cavaco que cortaba, tiene que regresar Ale. La oportunidad para Colombia. La presión de Amaral, no podía cortar Acosta. El toque por la banda, el esfuerzo de Castrillón. Comienza a correr Manota, se acerca Barrera. La marca de Ale. Ale sale y corta. Sí. Trata de tejer a través de él las mejores relaciones con la pelota.
pero creo que los jugadores en el terreno de juego como que están equivocando el camino, levantando mucho el esférico, jugando como no debe ser. El balón que pasa por Pereiro, es malo el toque, lo termina cortando Colombia. La pide Quiñones por el centro. No hay falta contra Manota, siga, dice el árbitro Cáceres. No podía recibir su compañero Acosta. El toque por la banda de Colombia, Quintero y Castrillón. Quiñones. Otro toque para Deiner, que le hace bien. Quiñones en velocidad, Quiñones que le abre. Castrillón, cerca lo tiene Manotas. Larpin Sports, en el Estadio Centenario, 0-0 Uruguay contra Colombia. Báez que lucha, el recién ingresado, rebota la pelota en Quintero. Con la respuesta de Colombia, Castro. Mucho en 76 minutos de partido. A 6. Solamente dos selecciones dependerían de sí mismas para intentar quedarse con el cetro de este campeonato sudamericano sub-20. Argentina. ¡Dale, dale! Loco Mique marca el pase y la aparición ahora es de Angulo. Ángulo que se frena. La marca de Arambarri. Cotuño que espera. Arambarri. Se vendrá al centro. Loco Mí con el remate. El disparo. El arquero enorme para tapar. Que pierde. Le reclama al árbitro asistente. Queda ascendido el futbolista celeste. Se acerca el árbitro. Cotuño en el suelo y la roja. Queda con un... Dañar al tiburón ante los Andes. El equipo de Tete Quirós. Que recibe el conjunto Mil Rayita. Cada uno de los protagonistas. Por eso este Da Silva tiene el nombre de Luis. Aunque lo conocen como Beto, porque su segundo nombre es Humberto. Se arma para Borré, mano a mano, Borré a toda velocidad, viene corriendo, no va a llegar al balón. Suele pasar, Colombia va tomando desde el arranque mismo de cada partido la tenencia de la pelota, el adelantamiento en el campo rival, la ubicación la marcan tanto Tello como Díaz. Reategui, ¿sabes quién no la tocó todavía, Turco? Ugarriza. El grandote que el otro día entró y marcó para Perú en todos los pasos, como corresponde para salir desde atrás, va cumpliendo Colombia. Del central al 5, del 5 al 3, del 3 al volante izquierdo y vuelve a arrancar. Con Díaz y Sánchez. Con Angulo. Angulo la pide Tello. Equivocó el camino Angulo, se le fue afuera, lateral derecho que será para Perú. ¿Por qué? Que un uruguayo, Andrés Cunha, va a dirigir el partido ante Brasil. Ataca Perú, vino para Díaz. Recuperación de Tello. De cachetada la tira Tello buscando a Borges. Es el comienzo del partido, 11 minutos. Sánchez, de Atlético Nacional, para Angulo, del Cali. Lateral para... Un golpe en el ojo de un jugador colombiano en el último partido. Sí, contra el 16, contra Junior Barrera. Linda pelota para Otero. No, no, no. Corría Borré. Iba al piso Da Silva. Sale jugando en la mitad de la cancha el conjunto de Restrepo. Va a la cafeterita de Restrepo. Que si gana, pasa a los líderes. Colombia va. Luis Díaz. Angulo. Esto lo hace bien Colombia. No desesperarse. Triangular, buscar el hueco.
está adoleciendo de la profundidad como para marcar el primero. La sorpresa, la rapidez, el cambio de ritmo, quizás un cambio de frente. Te la tiene Juan. La volvió a buscar Juan. Alternativa de pases Angulo. Le van a pegar al arco afuera, largo. El remate al pisado. Llegó Luca. Balón al pie, juega Sánchez. Entregándola para Borré. La levantaron pelota de gol, en offside. Cuando sigue a la diagonal buscando la pelota Lucumí. Salió Tello. La saca Sánchez. La controla Colombia. Estamos en el arranque del partido. Perú que quiere meter el juego. La bajaron, Lucumí. Sale Lucumí. Balón al pie, controlando la situación por la izquierda. Lucumí la tira larga, la pierde, laterales para la cafetera de Restrepo. Costain juega sobre la derecha en el lugar que tuvo Perleche. Abraham como central en el lugar que tenía Ramos. Crocio sobre la izquierda en el lugar que tenía Zurek en la última presentación. Montero. Con Orejuela. El lateral pasó. Vino para Tello. Lucumí el que la perdía. A ver, Junior de Barranquilla. La tocan para Díaz, que se apoya en Davinson Sánchez. Juega tildado para Colombia. Superamos los 20 minutos. Estamos en Teis Sports. Se la jugó Lucumí. Para romper la barrera de la mitad de la cancha. Junior. Borré. Angulo. Antes Lucumí. Angulo va a pasar por atrás. De Díaz para Tello. Pelotazo. Extenso. Bien. Tira Cosio con rosca. Segundo palo. Vino la pelota al área. La bajaba Da Silva. Reategui. Centro. Sporting Cristal. Para la zozobra colombiana. Es que le quedaba lejos el envío. Y él es el que se arroja a buscar el contacto con la pelota, confiando en su poder de gol. Media vuelta, la tocaron al vacío, el empate de Colombia. ¡Gol! ¡Lucumí! ¡Gol! De media vuelta, el toque al gol de Borré es para resaltar, ¿eh? En el tanto de Colombia que va por el segundo. Lucumí de vuelta, toca al medio, quería Borré. ¡Ay, Angulo! Junior. Quintero. La sacaba Rostain. Porque se pasaba y estiraba la mano derecha. En este caso se volvía a pasar el arquero. Le ganan de cabeza. En el área chica aparecía Abraham y ahora el manotazo es con la zurda para salvarlo dos veces a Colombia. Borré juega muy bien de espalda, toca para Junior, vino para Borré, la empaló al área. Cuando se desprendía Lucumí de vuelta, la levantó. Metió Sánchez. Con pelota al pie, Davinson Sánchez. Junior. Lucumí. Angulo equivoca el camino. Con algunos equipos, los europeos y los asiáticos ya clasificados. Lo mismo que los de Oceanía. Después te los repaso. Último cuarto de hora para este primer tiempo. Están empatando 1-1. Borré. Cabezazo para atrás. Metidos en el Mundial que va del 30 de mayo... al 20 de junio. La metió Borré de espalda, tocó para el 20, la levantaba Borré, venía para Junior. La presión de Yo, uno de los mejores de Colombia. Este es Luis Díaz. Lucumí, apertura de pelota para Angulo, viene Angulo, lateral izquierdo, toca para Lucumí, autor del empate, entrega al medio, se la lleva de Prepo, siempre Lucumí. Tello desprendiéndose, de vuelta para Lucumí, y pasa por Otero y corre Borré.
Presión de El Sei Tello, juega Barba. El grito de fondo es claro, aseguren el balón. Juega Sánchez. Primer tiempo. Perú 1, Colombia 1. De rojo la selección cafetera. Y arrancó la edición número 80 de la doble Bragado. Empezó en 3 de febrero, está llegando a Mercedes. El equipo de 3 de febrero, 20 años ininterrumpidos compitiendo. Un deporte que despierta mucha expectativa cada vez que la doble Bragado comienza en la Argentina. Acá la tiene Lucumí. ¿Sabes que nunca empataron Perú y Colombia en el historial de...? Estás pedigüeño otra vez. Es que se le piden a los que más saben, ¿no? Yo, como viene el domingo con 2 adentro del bolso, me conformo. Pero si vos lo... Yo dubitando en el grupo que al final terminó afianzándose con Yuri, con Guilherme. Tiene jugadores muy destacables Brasil. El equipo de Alexander Galo. Lucumí. Cucumí, escapó, sacó el centro, córner. Es pillo el 11, rápido y furioso este número 11. Yo creo que si Colombia vuelca más el juego sobre el costado izquierdo, la derecha de la defensa de Perú, le puede generar un dolor de cabeza. Balón quieto al segundo palo. 2-1 al bolso. Y Colombia que le empieza a pisar los talones a los de arriba. En realidad Colombia ahora mira a todos desde arriba. Era Romero. Jairo. El asistente que levantó. Junior. Toca Junior. Ángulo va. Qué pelota mete Ángulo en la izquierda. Quiere Lucumí. Espera Borré. Quiere Lucumí. Travesaño. Rebote. Y afuera. Es para agarrarse la cabeza y lamentarlo. Lo perdió Borré. Junior Barrera. Media vuelta de Lucumí. Pasó y tiene uno más. Siempre el 11. Lucumí la dejó otro pelotero. La toca a la izquierda para Borré. Viví la bici, Orejuela. Se le fue la pelota finalmente. Falta contra Ugarriza. Jason Steven Lucumí Mina. Toca el centro. Espera Junior. Lucumí está de este lado. Pasa la pelota por Angulo. Toca Angulo y pasa. Vino para Lucumí que pierde cuando centraliza. Perú que se está quedando afuera de todo. Necesita.